Hello everyone and welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Estamos, chicos, en Albacete. En feria. Chicas, presentaros, por favor. Mi nombre es María José Ponce. Muy bien. Y yo soy Eva Martínez, natural de Albacete y encantada de serlo. Muy bien, y hoy vamos a estar hablando de la feria, de chicas. La feria. A ver, veo que vais vestidas de formas diferentes. A ver, ¿cuál es la diferencia entre lo que lleváis? Pues el mío es, bueno, es conocido como el de espigadora y es como más fresquito, más cómodo para lo que es la feria y el día a día. Y menos tradicional, se puede decir. Vale, pues muy, muy bonito. Sí, muy guapa y mona, la verdad. Bueno, el mío, sin embargo, es un traje más tradicional. Es el denominado serrana. Y bueno, por supuesto me he puesto con todos los avalorios para que veáis lo que significa tradición. Okay. Sobre todo serrana. Okay. ¿Y esto que llevas aquí? ¿Qué es esto? Bueno, a ver, estos son avalorios religiosos que se ponen con motivo de, pues eso, celebraciones religiosas. Si vas a la iglesia, sí, ¿no? Porque hay una ofrenda de flores o algo así, te tienes que ataviar con, o se tenían que ataviar con avalorios religiosos. Claro. Relicario, y esto es un rosario de la Virgen de los Llanos, que es nuestra patrona. ¿Vale? Qué bien. Hay más cosas, pero bueno, poco a poco. Muchísimas más cosas interesantes. ¿Y qué fecha tiene la feria? ¿Cuándo...? La feria tiene, bueno, la feria comienza el 7 y termina normalmente el 17, siempre tiene ese periodo, ¿no? Exacto, sí. Ah, qué bien. O sea, 10 días de... 10 días de fiesta. 10 días de locura, de desenfreno, de tradición, de cultura, de todo. De todo, sí. Me dice que la feria de Albacete se remonta a la Edad Media, ¿eso es verdad? Yo creo que se remonta al siglo XVIII y XIX, que es cuando empezaron a llevar el traje. Es, vamos, lo que yo tengo entendido. Ah, vale. Bueno, vale. Yo el único detalle que te puedo dar es que mi abuelito era tratante de caballos y de mulas. Sí. Y él nació alrededor de 1920 y ya venía desde su pueblo, que era de la zona del Salobre, sí, con todas sus mulas y sus caballos hasta la feria a hacer trueque de caballos y mulas por otro tipo de cosas. Wow. O sea que 1910 mínimo. Mínimo. Ok, muy bien. Chicas, si digo feria de Albacete, dime tres palabras que os vienen a la cabeza. Bueno, difícil. A ver, pues yo creo que tradición, diversión y, no sé, quizá devoción. Sí. Ok, muy bien. Exacto. Y yo para la devoción voy a introducir a la Virgen de los Llanos, que es como la principal de la feria, el recinto ferial, ¿vale? Porque ahí está la tradición. Incluso podríamos decir o Puerta de Hierros o El Pincho, que es donde todo el mundo queda y es un lugar de encuentro. Ok, mira qué bien. Chicas, no me habéis dicho de mi falda. Yo me fui a la tienda y les dije, yo quiero ir de manchega. Y me dieron esto. Bueno. ¿Cómo se llama esta falda? Bueno, porque pues, esta tela también, esa tela lo he visto por todo Albacete. Exacto, sí. Entonces esto también se considera... Esto es como un estampado manchego, ¿vale? Ah. Puede ser una cortina, puede ser un mantel, pero la falda típica de manchega, ¿verdad, María José? Sí. Es lo mismo, pero con pliegues. Es plegable, ¿vale? Okay. Además, es verdad que el tejido tradicional era... ¿cómo se llama esto? Lana pura, sí. Y luego ha ido esa lana, pues eso. Porque esto pesa mucho. Sí. Sí, eso pesa un montón. Pero aparte, la tradicional lleva como tablas, sí, que cuando las guardaban, les ponían como hierros, sí, o bueno, los fijaban para que no se quitaran esas tablas. Las mantenían así. Wow. En el tiempo. Sí, muy tradicional. Vale, ¿dirías que vosotros todos los albaceteños son muy feriantes? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo diría que sí, porque cualquier persona de Albacete cualquiera, o cualquier persona que esté casada con alguien de Albacete, sí, siempre te va a recomendar venir a Albacete, sí, en, sí, feria. Sí, o sea, sí. Además, no hay mejor momento, ni mejor tiempo también. Claro, y hay 10 días. ¿Es que vais todos los días a la feria? Pues... Yo sí. Yo casi todos. Y si no, yo casi todos, sí. Madre mía.
¿Y os ponéis tristes cuando ya se finaliza el periodo de feria? ¿O 10 días son suficientes? Da, no, 10 días ya son muchos. Muchos, da para bastante. Sí, sí. Pero cuando acaba la feria significa que entra el invierno y, y la rutina de la toalla. ¿La feria diríais que es solo de Albacete o es de Castilla-La Mancha? Porque es que hay muchísima gente de toda España, diría yo. Bueno, lo cierto es que la feria se declaró de interés turístico internacional por la cantidad de afluencia y de cantidad de personas que vienen. Sí, sí, sí. ¿Mm? Porque vale. Albacete es una ciudad de paso y no es, no es nada interesante visitar, pero hay cosas que visitar, ¿no? En comparación con otras. Sin embargo, yo diría que es una feria de los albaceteños, pero le damos una maravillosa bienvenida y acogida a quien venga. A quien venga de fuera, exactamente. Claro. Sobre todo los pueblecitos de alrededor, vienen muchísima gente. Sí. Dime. No, o sea, en Castilla-La Mancha, las otras ciudades también tienen su feria. Sí. Ah, yo nunca he oído. Y su traje. O sea, no es este de manchego. No. Todo es Castilla-La Mancha, es de Albacete. Es de Albacete. Luego, aparte, o sea, hay como diversidades. No es el mismo, pero hay como variedades. Realmente, Castilla-La Mancha, el traje es muy parecido a todos, pero son pequeñas variedades que es lo que cambia. Lo que hace la diferencia de una provincia a otra. Sí, sí, sí. Sí, incluso de pueblo en un pueblo a otro, hay también diferencia de trajes. Bueno, como diferencia de acentos, diferencia de muchas cosas, de comidas, de gastronomía. Sí, sí, cada uno tiene como lo suyo. Sí, sí. Pero vamos, que todo forma parte de no sé, como de la feria de Albacete. Sí, como la feria de Albacete, ¿vale? Has mencionado gastronomía. En cuanto a comida, ¿qué podemos encontrar en la feria? ¿Qué se come en época de feria? Bueno, a ver, la berenjena. Es muy típico, aunque sea de Almagro, pero es muy típica de aquí. Luego el chorizo y la morcilla, o sea, eso es el típico bocadillo, el típico plato variado, eso es súper típico de aquí. Y ¿Cómo se llama el bocadillo ese con...? Chorimorcilla. Chorizo y morcilla cortado en un bocadillo junto. Vale. Porque bueno, defiende del cerdo, es un... Sí, alimentos que se hacen del cerdo. Vale, ok. Y para vosotros, ¿qué es lo más importante de la feria? Hombre, a ver, depende. A ver, a mí me gusta mucho la cabalgata y lo que es la ofrenda. Ajá. Aunque luego sí es muy divertida la feria y tienes variedad de muchas cosas, pero a mí eso me gusta mucho. Me parece muy tradicional y muy bonito. Okay. Sí. Vale. Okay. Right. ¿Para ti lo mismo dirías? Sí. Okay. Me gusta, por ejemplo, que haya mucha variedad de cosas para no sé, pues para que todo el público pueda disfrutar de lo que más le guste, ¿eh? En plan conciertos, no sé. Cualquier tipo de cosas, pero me gusta siempre que se conserve y que se piense en lo tradicional. En lo tradicional. Vale. ¿Vale? Okay. Y sobre todo también dar a conocer nuestras insignias, como por ejemplo las navajas o los cuchillos. También. Que es un buen momento también para patrocinar, para fomentar, para que la gente compre, para que la gente venga. Claro. Sí. Ya me he oído, chicos. Vale, vamos a poner estas palabras en orden de importancia, ¿no? Eligen las tres más importantes: los conciertos, la gastronomía, la feria artesanal, las atracciones, las verbenas y las cabalgatas. Eligen las tres más importantes, dirías. Yo la cabalgata, la gastronomía y luego la feria artesanal, que al fin y al cabo es vender producto típico de aquí. Vale. Aunque luego sí, lo demás también está muy bien, conciertos y la diversión también. Yo estoy con María José desde el punto de vista de lo que nos gusta a nosotros. Claro. Es verdad que hay que, pues eso, hay que tratar de divertir, claro, ¿no? Todo el mundo. Vale. Primero eso y luego todo lo demás. Sí, todo lo demás que también está muy bien. ¿Viene gente muy famosa a hacer los conciertos o son gente locales? No, gente de todas partes, de toda España. Cada año depende de la oferta que hay, ¿no? Sí, y además empiezan incluso hace una semanita antes, ya empiezan con algunos conciertos. Mira qué bien. Vale, lo mejor de la cultura albaceteña, ¿para vosotros qué es? No tiene que por qué ser de la feria, pero para vosotras como albaceteñas, ¿qué es lo mejor que ofrece vuestra cultura? Lo que ofrece nuestra cultura. Sí, sí. Pues yo creo que un recibimiento, trato... La acogida cálida, que yo creo que los albaceteños hacen con la gente de fuera. Porque, bueno, sobre todo yo creo que es lo... No sé, es la calidez con la que acogemos. Sí. Yo creo que hacemos buenos recibimientos. Sí, vale. Sí.
Vale, ok, mucha gente... No sé si tú pensarás igual. Sí, claro. Si te cogieron bien. Sí, es que... Claro, sí, mi marido... Tienen un grupo ahí muy especial, el grupo de mi marido, pues sí, ya, que son gente muy maja. Pero nada, Albacete yo creo que igual tiene fama. No, no es la ciudad más interesante de España, pero a lo mejor es porque la gente no la conoce muy bien. Entonces, si alguien viene de fuera, ¿qué sitio dirías? Mira, hay que ir aquí o allá porque tiene mucho encanto. ¿Qué sitio sería? Yo creo que el Recinto Ferial, sin duda, para mí yo creo que es algo a nivel internacional, o sea, a nivel nacional es algo que no está en todas las ciudades y que considero que es muy bonito y que todo el mundo debería visitar y ver. Y conservado, y conservado tal cual, además. Sí, sí. Vamos, conservado tal cual. Es muy bonito, muy bonito. Realmente la verdad es que Albacete es una ciudad moderna dentro de las que hay, o sea, que no tiene nada así muy cultural, pero el Recinto Ferial, vamos, sin duda yo sería... ¿Sí? Sí. Claro. Luego, otra cosa importante, por ejemplo, que fui a visitar yo ayer, es el Depósito del Agua, que es uno de los depósitos, el depósito más alto de España, de los mejor construidos y que mucha gente de alrededor está intentando copiar. Sí. Bueno, no se ve gran cosa, porque Albacete es una llanura espléndida. Sí. Pero tiene unas vistas maravillosas. Sí, y la verdad es que acaban de abrir al público, hay visitas nocturnas maravillosas en feria y visitas por la mañana. Entonces, tienes una panorámica de la ciudad bastante agradable. Y luego te enseñan un poco cómo funciona todo. Pues sí, y en tercer lugar, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, María José, pues un museo de cuchillería. Ah, claro, pues sí, sabemos que hombre, el museo de cuchillería es muy bonito y puedes también ver alguna cosa. Mucha gente se olvida también que los pueblos alrededor de Albacete también tienen mucho que ofrecer, mucha belleza. Y es eso que mucha gente no considera cuando piensan en Albacete, no es solo la capital. Exacto. Exacto. Así que chicos, convencedlos para que vengan a visitar vuestras ciudades. Sí, bueno. Vamos, yo por mí me encantaría de que vinierais, es una ciudad muy bonita, la gente es súper acogedora, os lo pasaría genial y la verdad es que hay muchas tradiciones y muchas actividades que son muy interesantes. Y recomendables. Y recomendables. Y sobre todo que si venís a la feria un año no vais a parar de repetir, ¿vale? Porque el que viene una vez vuelve seguro. Eso es verdad. Y mira qué guapas van, es que me encantan. A ver, antes de que nos vayamos, ¿cómo se llama esto rápido? Vale, esto es un delantal. Muy bien. Este es el delantal, este es, esto se llama faltriquera, que es como una especie de bolsito donde puedes meter ahora el móvil y cositas que necesites. El refajo, todo esto que llevo por aquí debajo son enaguas, pololos, medias, zapatos, justillo. Esto se llama justillo. Ah, ok. Está ajustado al cuerpo, es una especie de corpiño. Ah, vale. ¿Vale? Sí. Camisa, igual que la que lleva María José, muy parecida, con lazos diferentes de otro color, ¿vale? Y esto es una mantilla o una pañoleta. Y luego lo del pelo también lleváis como... Sí, trenzado. Sí, sí, sí. Esto se llama, este moño en particular se llama picaporte. Picaporte es lo que había antiguamente en las puertas para llamar, ¿vale? Sí. Porque tiene forma de picaporte. Sí. Ah, ok. Luego el traje de manchega normal lleva aquí unos moños postizos redondos, como los que llevaban en la Guerra de las Galaxias la princesa Leia. ¿Sí? ¿No? Sí. Okay. Sí. Que se llaman rodetes. 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 Muy con bien. Sus horquillas y luego los lazos a elegir, lazos de raso, lazos de seda, y luego si eres ya una absoluta loca de la tradición, pues lazos de raso, lazos de seda, bordados, que sería maravilloso. ¡Qué diversión! ¡Me encanta! Sí. Chicas, mil gracias por haber compartido un poco de vuestra cultura y vuestra ciudad con nosotros. Gracias a ti por hacer llevar nuestra ciudad a cualquier parte del mundo. Gracias, Kerry. Gracias. Until next time, guys. Bye. Bye.